acá estuvimos en la universidad, invitados por el Centro de Estudiantes de Criminalística y Seguridad, por el director de la carrera, también el licenciado Villavicencio. Nos contactamos como oficina, como órgano público de Desarrollo Social, de la Subsecretaría de Desarrollo Humano, para esta capacitación, ¿no?, de todos los delitos informáticos, cuyas víctimas son niños, niñas y adolescentes de la provincia, ¿no? Necesario capacitarse, conocer estas nuevas problemáticas, estos nuevos delitos, sobre todo en lo que es criminalística y seguridad, que tienen un trabajo directo, ¿no?, para con todas las víctimas y el proceso que esto conlleva. Sí, lo importante, lo que tratamos nosotros de dejar siempre bien en claro, que el grooming en la Argentina hoy en día es un delito, es decir, el acoso sexual a niños, niñas y adolescentes a través de redes sociales, internet, es un delito y tiene que ser denunciado, ¿sí? Y existe la posibilidad de llevar a juicio y castigo y darle castigo a estas personas, ¿sí?, a estos acosadores, pedófilos o pederastas. Y bueno, eso es nuestra tarea, digamos, concientizar, informar, formar a la gente y por sobre todo a los niños, niñas y adolescentes. Dimos todas las estadísticas, mostramos algunos casos ejemplos, resguardando siempre las personas, ¿no?, mostrando cada una de las problemáticas adaptadas a nuestra provincia, ¿no? No es algo que existe solamente en Buenos Aires o en Córdoba o en grandes ciudades, sino que también en nuestra provincia y en gran cantidad, ¿no? Por suerte hay un organismo, existe esta oficina que se destina a cuidar a los niños y a perseguir a todos los acosadores, y también instamos a todos los chicos que puedan llegar a tener alguna inquietud o aporte, que se acerquen siempre a la oficina, que está siempre abierta para todos, ¿no?